Hola, hola, ¿qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Y bueno, gente, esta vez vengo con un videito de noticias. Y como les menciono en el video, pues hemos conseguido, o bueno, se han conseguido imágenes de este exploit, o bueno, de la imagen que están viendo en este momento. Que bueno, esa imagen lo que correspondería sería a la interfaz, la UI de un exploit de PC que bueno, al parecer ya está saliendo. Y este exploit pues por ahora parece que va a ser pues del, bueno, de los creadores de Codex. Ya recuerden que antes tenían el Furk Ultra y ahora pues no está funcionando, pero pues parece que lo van a traer de nuevo. No sé si se llamará Furk Ultra, pero pues aquí vemos las imágenes y todo lo que le están haciendo, las pruebas que están teniendo en él. Y pues se ve que ya está bastante avanzado. La verdad, tiene todo lo que pues normalmente tenía los UI de los exploits de PC. Adicional, vemos que ya casi, bueno, literal están ya casi a punto. Por el 70% nos cuentan de terminar de bypassear Bifron y poder ejecutar todos los exploits, o bueno, los scripts nuevamente en PC. Así que como les estamos mostrando, como están viendo, gente, esto está pues viendo en popa. Y la verdad es que todos los días están habiendo, o bueno, sucediendo avances con respecto al tema de los exploits y los scripts en PC. Así que nuevamente estaremos viendo pues exploits y scripts normalmente en PC. No sabemos si gratis o de paga, pero pues de que los va a ver, se nota que los va a ver. Por otro lado, nos dejan ver esta imagen de Jett, que si no saben es del juego Valorant. Y bueno, pues como se están dando cuenta, es un completo wallhack. También nos anunciaron en el grupo este de Codex que estaban trabajando también en un cheat de Valorant. Y pues obviamente aquí se ve el wallhack y nos hacen saber de primera mano que va a ser de paga. Quizá esto no le interese a muchos y quizás sí, pero pues ahí les doy esta noticia por si les interesa. Y otra cosa es que, hablando de exploits actualizados, les recuerdo que esta página pues es la página de NovaCode Portal actualizada, así que aquí van a poder hacer las nuevas descargas. Y recuerden que aquí se sube todo el contenido de NovaCode, así que aquí vamos a tener los últimos, bueno, las últimas actualizaciones de los exploits van a estar aquí. En esta página que dice inicio nos va a mostrar todas las novedades. Vean, aquí nos aparece todo lo nuevo y la fecha en la que se actualizó. XD los comerciales, denle aquí para cerrar. Y pues desde aquí podemos descargar el Arceus X actualizado, el Ebon Mobile actualizado y el Codex actualizado a sus últimas versiones, como también hacks para Counter Strike 2 y bueno, muchísimos más como el Kiwi X que salió nuevo, además de los scripts, gente, que todos los días salen nuevos scripts. Vean, aquí hay scripts para un montón de juegos. Así que eso prácticamente es todo. Espero que les haya gustado este videito. Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente videito.